Del universo, que son mis hermanas. Así que aquí a la derecha tengo a... Hola, ¿cómo están? Yo soy Lola. Lola019, por si no sabían, ella también tiene un canal, así querían ir a ver sus videos, a suscribirse. Y aquí a la izquierda tengo a... Hola, yo soy Dani. ¡Bravo, Dani! Bienvenida, Dani. Ah, no, tú ya has hecho videos conmigo, ¿no? Pero bueno, ella no tiene un canal, pero de pronto en el futuro... ¿En cuánto tiempo te gustaría ver tu canal? No sé. Pon en los comentarios a qué edad debería empezar. Dani012. Feliz. Den abajo si quieren que Dani saque un canal para que se anime. Bueno, el caso, el día de hoy les traemos un video de regreso a clases, ya que es una de nuestras épocas favoritas del año. Entre las tres nos reunimos y sacamos 15 tips que siempre nos sacan de apuros. Y también les vamos a mostrar nuestros útiles para este año, que están súper bonitos. Están súper lindos y lo mejor de todo es que al final vamos a hacer un sorteo internacional en donde habrán tres ganadoras, así que sigan viendo. En vacaciones normalmente nuestro horario se desorganiza y volver a madrugar se convierte en una pesadilla, así que comienza gradualmente a levantarte temprano una semana antes del primer día. Escribe una lista de todos los materiales que necesitas para ver cuáles tienes que comprar y cuáles ya tienes en tu casa. Para evitar que se nos pierdan nuestros materiales, los puedes marcar en lugares inesperados. Por ejemplo, mi mamá siempre marcaba mis libros en la página 27, que es el día de mi cumpleaños. Para ahorrar tiempo y que no te vaya a faltar nada, alista tu maleta y lonchera el día anterior. Puedes hacer lo mismo con tu uniforme o outfit, para que solo sea vestirte y salir por la puerta. Para mí madrugar es súper difícil, así que lo que hago es esconder el celular debajo de la cama para que cuando suene la alarma me vea obligada a levantarme a buscarlo. Utiliza sticky notes para no olvidar cosas importantes. Yo las pego en todas partes. Usa resaltadores de diferentes colores y que cada uno tenga una función. Por ejemplo, al leer un libro puedes resaltar de color rosado los sucesos importantes, en azul las palabras que no entiendes y en amarillo los personajes. Se ha comprobado que es difícil mantenernos concentrados por más de 15 minutos, así que cuando estés estudiando, prémiate con descansos cortos. Dicen que masticar chicle de un mismo sabor mientras estudias y a la hora de hacer el examen te hace recordar lo que repasaste. A la hora de hacer tareas, termina primero las fáciles que puedes hacer rápido y luego realiza las tareas difíciles que te toman más tiempo. Recuerda escribir en tu agenda las tareas que te dejan ese día y vuélvelas a escribir en el día que se deben entregar. Esconde un billete en algún lugar de tu maleta y no lo gastes. Utilízalo solo en caso de emergencia. Al terminar un ensayo, cópialo en Google Traductor y haz que lo lea en voz alta para darte cuenta de los errores. Colorea mandalas para aumentar tu concentración y liberar estrés. Elegí la maleta y la lonchera de este estilo ya que me encantan los colores y me parece que van a ir muy bien con cualquier outfit que escoja para la universidad. Además que la maleta es súper espaciosa y tiene este huequito para sacar los audífonos para que pueda escuchar música en camino a mis clases. Apenas vi esta maleta supe que era perfecta para mí, no solo porque es turquesa, que es mi color favorito, sino que también tiene la bandera de Inglaterra, que es un lugar al que quiero ir próximamente. Aparte tiene demasiados bolsillos y es algo que me ayuda mucho a mí, ya que soy súper desorganizada. Y entre más bolsillos tenga, más fácil me organizo durante todo el semestre. Aparte también conseguí la lonchera del mismo estilo. Yo elegí esta maleta y esta lonchera del mismo estilo porque me parecieron súper bonitos los colores vivos y el diseño como tribal. Escogí estos cuadernos ya que me parecieron súper femeninos, con todas las florecitas, los quotes. Ustedes saben que a mí me encanta coleccionar frases que me inspiren y me hagan muy feliz, así que estos me encantaron. Los cuadernos que escogí son de diferentes lugares del mundo, ya que ustedes saben que a mí me apasiona viajar, así que escogí estos tres diseños diferentes con ciudades que quiero visitar. Fue muy difícil escoger mis cuadernos ya que todos estaban súper bonitos, pero al final elegí estos tres que me recuerdan al verano, ya que yo siempre pienso en mis vacaciones. Tengo esta carpeta con florecitas en donde guardo mis trabajos impresos para que no se me dañen. También tengo esta carpeta que es súper útil para todos los trabajos y las lecturas de la universidad.
se cierra de esta forma para que no se les vaya a dañar ninguna hoja y en la parte de adentro siempre le pongo separadores para las diferentes materias. Igual que mis hermanas, tengo esta carpeta del mismo diseño y maleta en la cual guardo mis evaluaciones y tareas. Y todas tenemos lo mismo en las cartucheras, que son lápices, colores, tengo los post-its y los resaltadores que son importantes para estudiar. Marcadores, tijeras y sacapuntas. Y bueno, llegó el momento que tanto estaban esperando. Vamos a hacer un sorteo internacional en donde van a haber 3 ganadoras y cada una se va a llevar uno de los kits que mostramos en el video de hoy. Es decir, la maleta de Lola con sus materiales, mi maleta con mi loncherita y mis materiales, y lo mismo con los que mostró Dani. O sea, van a haber 3 ganadoras y cada una se va a ganar uno de los kits que mostró cada una. El sorteo empieza hoy 10 de enero y va hasta el 5 de febrero, el día en el que Cute sacará por sus redes sociales los 3 ganadores. Participar es súper sencillo y los requisitos son los siguientes. Lo primero que deben hacer es inscribirse en la página de Cute, les voy a dejar el link aquí en la pantalla y también en la caja de información. También los invito a que vean la colección del 2016, ya que está hermosísima. Y lo que tienen que hacer es entrar a la página y seleccionar por qué kit quieren participar, sea el de Dani, el de Maki o el mío, y explican un poquito por qué ese es el que se quieren ganar. También tienen que estar suscritas a este canal y seguirnos a todas en nuestras redes sociales. Entonces todos los links van a estar en la caja de información. Súper importantes Instagram y Twitter, porque las 3 los tenemos. Y bueno, esperamos que les haya gustado este video. Si fue así, pongan deditos arriba y pongan en los comentarios si van a participar en el sorteo, de todos los tips que les contamos, cuál fue su favorito. O si tienen alguno diferente que nos quieran compartir, también lo pueden poner ahí. También pongan de pronto, no sé, en qué curso están o a qué semestre de la universidad van a entrar. Eso es súper chévere saberlo. ¿Cuántos años tienen? ¿De dónde son? Ay, sí, nos encantaría saber todo eso, así que pónganlo en los comentarios. De pronto vamos a contestar algunos por ahí, vamos a estar leyéndolos. Y bueno, ya nos despedimos. Muchísima suerte a todos. Y les mandamos muchísimos, muchísimos besos. Que estén muy bien. ¡Chao! ¡Chao!